Gracias al Hospital Recoletas, porque gracias a Óscar, porque ellos siempre, siempre que les pedimos una colaboración esta semana de Recoletas, siempre en Infosalud han colaborado con nosotros, así que gracias por estar ahí, gracias porque siempre que os pedimos una colaboración para asistir y para informar a la sociedad zamorana acerca de todo tipo de patologías vinculadas a la salud y mejorar al fin y al cabo la vida de los zamoranos, acudís con nosotros y compartís un espacio que a todos nos llena realmente de orgullo el poder trabajar con vosotros. También quiero agradecer públicamente a Líder Sport como colaborador de estas jornadas y a la Diputación Provincial. Y valga también la felicitación al jefe del Servicio de Cardiología, a José Luis, que ayer tuvo una magnífica intervención y una magnífica exposición también en estas jornadas de cardiosaludables. Y sin más, simplemente agradecer públicamente al doctor Borja Ibáñez, muchísimas gracias por acudir hoy aquí, y a Iñaki Cano. Borja Ibáñez es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Durante su formación como cardiólogo clínico vía MIR en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, se inició en la investigación clínica, trabajando fundamentalmente con las técnicas de imagen invasivas para el estudio de la enfermedad. Tras finalizar esta formación cardio, hizo un periodo de formación en investigación básica en el Monte Sinaí, en Nueva York. Es director del CENIC y es, sin duda alguna, una auténtica eminencia en cardiología. Iñaki Cano, periodista deportivo, hombre con una extensa experiencia, un periodista afamado en el deporte español. Desde sus inicios en Radio Estudio, allí por el año 81, Iñaki ha pasado por Radio España, Cadena COPE, Televisión Española, Radio Nacional, Onda Cero, Radio Marca, Intereconomía, y hoy es colaborador, te seguimos muchos, en el chiringuito de jugones de Mega. Muchísimas gracias. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Insisto en el agradecimiento público, insisto en la satisfacción en nombre de la Fundación Caja Rural por su masiva asistencia. Todo esto que hacemos sin ustedes no tiene sentido, y el sentido de que sigamos haciendo todo este tipo de actividades lo tiene, sin duda alguna, su asistencia, su participación y el ver que realmente lo que hacemos todos los días merece la pena para Zamora, que al fin y al cabo saben ustedes que esta entidad es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa todos los días. Aquí, sin más, les dejo con los verdaderos protagonistas y muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Les voy a pedir un favor, no por mí, porque yo soy estrella y estoy acostumbrado, pero por el doctor, apláudanle ustedes un poquito más para que se me venga arriba. A ver. Aquí tienen un resucitado y aquí un doctor. Porque yo estuve muerto. Yo sufrí un infarto hace 7 años, y si hubiera conocido al doctor Ibáñez, a Borja Ibáñez, antes, seguramente hubiera seguido estando vivo. Porque yo no me cuidé. ¿Quiénes de los presentes, con que levanten la mano me vale, tienen hijos, nietos? Porque veo gente mayor, pero veo también gente que ya tiene nietos. ¿Quiénes tienen nietos? ¿Quiénes tienen hijos de los presentes? Pues díganles que se cuiden. El infarto no viene de golpe y porrazo porque yo cumpla 60 años. Que, por cierto, señoras, ...67 años...
magnífico. Les digo, en serio, díganle a su gente que se cuide, y ustedes también, que tengan hábitos saludables, que es de lo que vamos a hablar ahora con el doctor, que se preocupen antes de que nos dé el susto la patata y de que nos tengan ahí con un sin vivir, viendo a tu familiar cómo lloran porque se creen que te vas a ir. Y todo, hay veces que es por suerte, mala, pero la mayoría de las veces, y yo soy el primero, es porque hemos hecho muy mala vida. Y no digo mala vida de andar o emborrachando, no, de no cuidarnos lo suficiente, de no caminar, de no comer sano, de no beber sano. Claro, ¿para qué, coño, si tengo 20 años? Y eso solo le pasa a los abuelos. No, ahí se empieza a sembrar lo que el día de mañana puede suceder. El doctor Ibáñez, Borja Ibáñez, que es una eminencia, su padre... ¿Quién hay aquí del Atleti? Pues su padre era el doctor Ibáñez, efectivamente. Era y es, vamos. Pero él, viendo todo lo que había, dijo: yo voy a trabajar en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Yo le iré preguntando qué son esas enfermedades cardiovasculares, porque aquí, y perdónenme el palabra que voy a decir, aquí nos acojonamos todos cuando nos dicen que tenemos el colesterol, y nos acojonamos todos y dicen: uy, ya no voy a comer mermelada por si... ¡Uy, el queso! ¡Uy, el chorizo aquí en esta tierra! ¿Cómo coño no vamos a comer chorizo? ¿Cómo no vamos a comer lomo? Pero solo nos asustamos cuando nos dicen: hay que cuidarse un poquito que tenemos el cardio un poco fastidiado. Y el doctor Ibáñez, que ya ha dicho que está trabajando con el CENIC, que es de la Fundación Jiménez Díaz, y es una investigación, pero sobre todo para prevenir, para indicar, para educar, que los problemas cardiovasculares comienzan cuando uno empieza a tener 20 años. Ahí empieza a crecer el problema. Y llegas a los 60 y te mueres, como yo. Y entonces ves a tu familia que lloran, porque estás tumbado en la cama esperando que venga la ambulancia, y ves a tu mujer, la ves llorar, y ves a un tío de 2 metros de estatura que está llorando porque ve que su padre se muere. Y tú te das cuenta de la cantidad de cosas que has hecho mal. Fumas, no duermes, trabajas. Es por ellos, es por... ¿qué coño? Es por mí, que quiero ser. La vida hay que tomárnosla de verdad un poco más relajada. Cuando eres joven, y ahora cuando ustedes ya son mayores como yo, vamos a pasear, vamos a caminar, de vez en cuando vamos a darnos un atracón, que siempre viene muy bien, pero vamos a ser gente que nos cuidemos mucho. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir. Y esto que ustedes han llenado aquí, gracias a Narciso y gracias a Óscar, que habéis reunido a tanta gente, va a venir muy bien. Sobre todo cuando empieza a hablar el doctor. Bueno, y alguno de ustedes dirá: pues mira, no era tan... este Iñaki Cano es majete. Además, pobrecillo, está resucitado, merece la pena escucharle un poco. Yo le digo que el doctor Ibáñez, en serio, es... me va a decir que no, pero está entre los... vaya, para que no se mosquee del todo. Yo creo que está entre los 5 mejores, pero de este país, seguramente, venga, para que no se enfade. Está en el top 10 de los cardiólogos, investigadores, estudiosos que se preocupan por salvar vidas, pero sobre todo en prevenir
que ninguno de nosotros pueda decir un día, yo soy un resucitado, como es mi caso. El doctor Ibáñez, que trabaja en el CENIC y que trabaja también, que ahora se lo preguntaré, en una historia que se llama PESA y que siguen investigando muchísimas cosas, pero claro, alguno de ustedes me estará diciendo, ¿qué es eso del CENIC? Yo tampoco lo sé, por eso se lo tengo que preguntar a él. Borja Ibáñez, buenas tardes, bienvenido a Zamora, bienvenido a este Paraninfo del Colegio Universitario. ¿Y qué es eso del CENIC? Antes de explicar lo que es el CENIC, que Iñaki también lo ha preguntado o lo ha comentado antes, ¿qué son las enfermedades cardiovasculares? Porque el CENIC es una herramienta para poder reducir las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares, pues todos más o menos entendemos las manifestaciones últimas de la enfermedad, que son el infarto, el ictus cerebral, los aneurismas de aorta, los problemas en las piernas, etcétera. Y realmente las enfermedades cardiovasculares son muy importantes porque son la causa número uno de muerte en todo el mundo. Eran la causa número uno de muerte en el mundo desarrollado, pero ya también en el mundo en desarrollo siguen siendo la causa número uno de muerte. Más del 60% de la mortalidad en el mundo, mortalidad precoz, es resultado de las enfermedades cardiovasculares. Y no solamente es la causa número uno de muerte, sino también la causa número uno de gasto para nuestros sistemas sanitarios. Más del 51% del gasto de todo el sistema sanitario es por el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, que a las personas que las padecen pues les limita mucho la calidad de vida, tienen que tener múltiples reingresos, muerte precoz, etcétera. Entonces el CENIC, que es son las siglas para un centro de investigación muy especial que está en Madrid, que tengo la suerte de ser el director científico, es el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Yo trabajo en el CENIC, también trabajo en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, trabajo una parte más clínica donde atiendo pacientes como Iñaki que tienen infarto, y la parte de investigación que hago en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares es para poder investigar mejor, en especial en poder conocer mucho antes de que aparezcan los síntomas estas enfermedades y poder prevenir que la gente vaya a padecer pues las manifestaciones clínicas. El CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, es un centro público que el director general es el prestigioso cardiólogo Valentín Fuster, que seguramente la mayoría de ustedes le conocen, con quien tengo la suerte de trabajar hace más de 20 años. Como han escuchado, estuve en Nueva York trabajando unos años con él, y en el año 2006 él cogió como director general el CENIC y me volví de Estados Unidos para trabajar con él, y desde entonces pues dirigimos el centro, yo soy el director científico. Además, también el CENIC es un ejemplo muy bonito, único en nuestro país seguro y también en Europa, de colaboración público-privada, algo que es muy importante, que estamos acostumbrados a escuchar todas las cosas mal que funcionan mal en nuestro país, pero yo creo que también es muy importante contar las cosas que funcionan muy bien, y el CENIC es una de ellas, y es una colaboración público-privada, ya que es un centro público que pertenece al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pero también tenemos una aportación y una participación muy importante de empresas privadas que forman en conjunto lo que se llama la Fundación Procenic y que contribuyen no solamente económicamente al centro de forma totalmente altruista, sino que también nos ayudan a la gestión del centro. Se sientan a la misma altura que el Ministerio y que el Gobierno y nos ayudan a la gestión del centro, y esto nos convierte en un centro único. Y realmente en el CENIC, como he explicado, tampoco me quiero ir a detalles muy técnicos, pero es un centro muy grande, que está hoy en día considerado el centro número uno en investigación cardiovascular en el mundo, lo cual es un orgullo para todos nosotros. Y es un centro que cuenta con más de 400 investigadores que están trabajando a tiempo completo en el centro. Es un centro muy grande y también tiene además muchos científicos internacionales que vienen. Y entre las múltiples investigaciones que se hacen, una de ellas, como estábamos hablando y que ahora podemos hablar más en detalle, está precisamente orientada a prevenir o a identificar de forma muy precoz las personas que en el futuro, muy probablemente muchos años después, van a desarrollar estas manifestaciones clínicas, el infarto, la muerte súbita, el ictus, etcétera. Entonces, es un poquito una contestación un poco larga, pero eso no, es el CENIC. Cualquiera dice nada. Pero sí que me gustaría preguntarle, para que ya se quite del todo, esta enfermedad cardiovascular, los infartos, ¿es solo de personas mayores? Probablemente es el tema más importante que... Realmente el tema más importante es salud cardiovascular y el tema más importante de lo que queremos transmitir hoy.
hasta hace unos cuantos años realmente nos empezamos, incluso también los médicos, a preocupar por las enfermedades cardiovasculares cuando los pacientes venían al hospital. Cuando venía un paciente que había tenido un infarto con una muerte súbita, afortunadamente resucitada, cuando un paciente venía con un ictus, etcétera. Y poco a poco nos hemos ido dando cuenta que realmente esto simplemente es la manifestación final de una enfermedad que empieza muchísimos años, muchas décadas antes. De hecho, las enfermedades cardiovasculares, que son una amalgama, como hemos visto, el proceso o el mecanismo o el proceso íntimo que provoca estas enfermedades cardiovasculares es lo que se llama la arteriosclerosis, que luego podemos hablar un poquito más en detalle. Sí, pero yo ahí tengo dos dudas. Termine usted porque tengo aquí, mire, no se crean que es mentira, que lo tengo aquí escrito. Y es que tengo una duda muy grande, porque yo estoy hecho un lío y ustedes también, estoy convencido, salvo los doctores que están aquí, que son los que saben, pero ustedes también. Luego vamos a esa duda, que es efectivamente, y muchos médicos también tienen esa duda, Sí, pero la respuesta es fácil. Realmente esta enfermedad o este proceso que acaba provocando estas manifestaciones clínicas empieza, como digo, muchas décadas antes. De hecho, hoy en día sabemos, gracias a estudios, muchos de ellos realizados por el CENIC, pero también otros sitios, uno de ellos es el PESA, que hablaremos luego, sabemos que esta enfermedad empieza tan pronto como a los 20 años. Es decir, a los 20 años ya hay muchas personas que están desarrollando esta enfermedad y que cursa silente durante muchísimas décadas. En algunos de ellos, afortunadamente, nunca les dará ningún síntoma, pero desafortunadamente en muchos de ellos, precisamente porque ha aparecido de forma más precoz o de forma más agresiva, 30 o 40 años después cuando desarrollarán el infarto o el ictus. Nuestro trabajo es principalmente identificar de forma muy precoz qué personas tienen ya esta enfermedad, aunque no tengan ningún síntoma, conocer exactamente cuál es el proceso por el cual esta enfermedad acaba desarrollando estos síntomas y luego eventualmente poder evitar que progrese la enfermedad e incluso pensamos que es una enfermedad que se puede curar, como algunas otras enfermedades, siempre y cuando se haga un abordaje muy precoz. Es decir, la pregunta no es una enfermedad de gente mayor, es una enfermedad que empieza muy jóvenes, pero las manifestaciones más agresivas ocurren unas décadas después. No quiero dejar para más adelante, porque lo he nombrado yo, lo ha nombrado usted, doctor, ¿qué es el PESA? El PESA es un proyecto que hacemos en el CENIC hace más de 15 años, que es el proyecto buque insignia del CENIC, es decir, un proyecto probablemente el más grande que hay en el mundo. PESA significa, bueno, son siglas en inglés que los científicos siempre gustan. A ver si ahora se va a creer usted que los de Zamora no sabemos inglés. Es Progression of Early Subclinical Atherosclerosis. Pues es ya decir, está, ya se queda clarísimo. Es un proyecto que precisamente trata sobre lo que estaba contando de la progresión de esta enfermedad aterosclerótica. Además, el PESA también es otro ejemplo muy bonito de colaboración público-privada. El centro, ya les he contado cómo gestionamos el centro, y el PESA es un estudio que hacemos precisamente en colaboración con un banco, en este caso con el Banco de Santander. Es un estudio que está cofinanciado, la mitad del presupuesto la pone el Banco de Santander, la otra mitad el centro, y en resumen es un estudio en el cual hemos estudiado desde hace más de 15 años a casi 4.500 personas, en este caso trabajadores del banco, de edad media, entre 40 y 55 años, y a todos ellos les estamos haciendo un estudio muy exhaustivo de todas las arterias del cuerpo, de estudios también de genética, de muchísimos marcadores, y hemos encontrado cosas muy interesantes que han sido bastante sorprendentes y preocupantes para todo el mundo científico. Luego podemos hablar de algún otro tema también relacionado con cosas un poquito más alejadas del corazón, pero el primer resultado que vimos en este proyecto PESA, fuimos los primeros que estudiamos gente tan joven, entre 40 y 55 años, todos aparentemente sanos, y lo que vimos es que el 65% ya tenían la enfermedad y estaba en casi todos ellos una enfermedad muy extendida. 4.000 personas que todos estábamos sanos y más de la mitad y estaban empezando a tener ese problema en las arterias. Hablando de arterias, arterioesclerosis y luego ateroesclerosis. ¿Qué las diferencia? Es lo mismo y de hecho es como, curiosamente, es como, ¿cómo se dice? ¿Frito o freído? Claro. Sorprendentemente todo el mundo pensaría que es frito, pero está bien dicho de las dos maneras. Freído también se puede decir. Es sorprendente, pero y en este caso es lo mismo. Se puede decir de las dos maneras, incluso en el mundo científico y de la cardiología se puede nombrar de las dos maneras. Muchos de los términos que tenemos en medicina vienen del latín y del griego, algunos de ellos, y en este caso esclerosis significa dureza,
y atero significa arterias. Se sabe ya desde la época de, pues, incluso de anterior a los griegos, incluso los egipcios, se había identificado que gente que moría, sobre todo precozmente, se veía que algunos de ellos tenían las arterias con mucha dureza. En su momento no sabían lo que era y hoy en día sabemos que es este proceso de acúmulo de grasa y de inflamación en las arterias del cuerpo, que es la aterosclerosis o arteriosclerosis. Y la dureza de esas arterias es la que no permite pasar la sangre y cuando te salvan la vida, como a mí, es gracias a los stent. Eso es. Yo, algunos de ustedes, ojalá no, han tenido ya un infarto, ya les han puesto a usted, ya le han puesto un stent. Hay gente aquí que ya los tiene, ¿no? Yo es, bueno, el volver a abrazar a mi mujer, a mis hijos, a los amigos, el poder estar con ustedes ya es bonito. Pero yo, lo más bonito que viví después de estar muerto es cuando me pusieron un stent, ¿eh? Entonces, yo explico el proceso si me equivoco en algo, pero te tumban. Yo tenía mucho frío, yo no he tenido el dolor ese que dicen en el brazo ni nada. A mí se me subieron 200 elefantes en el pecho y no me dejaban respirar. Y mi mujer estuvo rápida y llamó y vino una ambulancia. Y la ambulancia, menos mal, que era medicalizada, que era un quirófano, y me pusieron ahí unos calambrazos que yo ni me enteré. Yo ya ahí estaba helado de frío. Luego me explicó el doctor Pepe Zamorano, cardiólogo ilustre del Ramón y Cajal de Madrid, que me había quedado frío porque me había muerto. Por eso tenía frío. Y entonces, cuando me recuperaron, lo más bonito que yo vi fue una televisión pues tan grande como esta que tengo aquí detrás, y la incomodidad, los que les han puesto stent ya saben, es una incomodidad bárbara. Estás ahí entre que te están muriendo, te están resucitando, ¿no? Y encima te obligan así y te meten por aquí, en mi caso, el cable. Y tú estás, a la vez que estás así, estás viendo la pantalla aquí y ves que está todo muy quieto. Y de golpe y porrazo, cuando llega a la dureza de la arteria y abre y empieza esa pantalla como las fiestas de mi pueblo. Porque empieza a circular la sangre. Y eso es algo tan bonito. No sabes si luego vas a poderlo disfrutar, como es mi caso, pero es algo tan bonito, doctor, ese momento. Es que ustedes, a los que a veces nosotros le llamamos fontaneros de las venas, son tan grandes, de verdad. Cuando yo, ese doctor que era un becario, me puso ese primer stent que me hizo dejar de tener frío. Además estaba con una mala leche, porque dije, joder, no podéis hacerlo de otra manera que así de incómodo. Ese momento es tan bonito. Y ahí es cuando las arterias se reblandecen y vuelven a estar. Y eso se puede, ¿cómo podemos prevenir que no nos llegue ese momento? ¿Cómo lo puedo yo? Bueno, yo ya, pero la gente joven y la gente mayor, ¿cómo se puede prevenir eso? Yo, si me lo permites, antes de hablar de cómo se puede prevenir, sí que me encantaría, porque lo cuentas tan bien y lo haces tan ameno que a lo mejor alguien se cree que estás de broma con eso, que estuviste muerto. No. Y entonces me gustaría contarlo. Estoy muy en serio. Por eso haciendo... Lo que pasa es que, perdone, doctor, cuando yo fui a mi casa de alta, intenté dar la vuelta a mi casa. Yo vivo en Madrid, en un adosado, y somos cuatro chalés. Y cuando fui a dar la vuelta, me pareció que estaba dando la vuelta al mundo. Y no pude dar la vuelta. Y estaba tan acojonado, tenía tanto miedo, me sentía tan inútil, que ahora que veo... que seguramente sigo siendo un inútil, pero de otra manera,
esa alegría de volver a la vida, de ver esas venas como los fuegos artificiales, por eso lo cuento como lo cuento, doctor, porque es algo tan bonito que no lo apreciamos lo suficiente, creo yo. Y yo lo cuento así de bonito para que ustedes no lo tengan que pasar. Por eso se tienen que cuidar. Yes. Perdón, doctor. No, quiero decir un mensaje que se sale un poquito de lo que es la, lo que estamos discutiendo hoy, pero es muy práctico. En el caso que alguien tenga síntomas, como cuenta Iñaki, este, que es lo típico, un peso aquí encima o algún dolor en el pecho en general, muchas veces es un dolor por otra causa, pero desafortunadamente suele ser por un infarto. Y entonces es muy importante lo que hizo, bueno, Iñaki no lo quiso, su mujer, llamar a una ambulancia, porque un infarto se provoca porque una de las tres arterias principales del corazón, que son como tres tuberías, por eso fontaneros, cada una de ellas lleva riego a una parte del corazón, y un infarto se produce porque hay una de ellas que bruscamente, por este acúmulo de esta dureza en la arteria, ¡pup!, se cierra bruscamente. Y empieza uno con el dolor, esa parte del corazón no está recibiendo sangre, y una de las cosas que ocurre es que el corazón puede tener una arritmia porque no le lleva sangre y el corazón se para y uno se muere. La gran mayoría de gente que se muere y se murió de repente, pues más del 80% son por infartos, que desafortunadamente no tienen la suerte que tuvo Iñaki, que tiene una mujer que estuvo muy rápida, llamó a la ambulancia y estaban delante cuando él se murió. Y es por eso que hay que llamar al 112 y esperar a que venga la ambulancia, como hicieron ellos, porque él tuvo muchísima suerte y en el momento en que el corazón se le paró y se murió, estaba delante de la ambulancia y ellos lo que hicieron fue darle una descarga eléctrica y ¡boom!, el corazón lo resetean y vuelve a funcionar. Realmente él estuvo muerto pocos segundos, afortunadamente, porque estaba con la ambulancia, pero sí que es un mensaje práctico muy importante que ojalá nunca tenga que tenerlo nadie en esta sala, pero sí que es muy importante. Por ello, cuando uno tenga un dolor en el pecho hay que avisar lo antes posible al 112. Siempre es mejor un por si acaso, como yo pensaba, y luego es mejor esperar a que venga la ambulancia y no trasladarse uno por sus propios medios al hospital. Si Iñaki, en lugar de esperar a la ambulancia, se hubiera montado en su coche y se va hacia el hospital, le hubiera ocurrido en el primer semáforo y ahí se queda. Esto. Y luego, hablando de las arterias y cómo se puede prevenir. Bueno, hacemos el cateterismo porque lo hacemos ahora por la muñeca, porque es más cómodo para el paciente y además muchas menos probabilidad de tener unas complicaciones de hematomas y demás, es algo más técnico. Y realmente, como los caminos, todas las arterias llevan a Roma, todas las arterias acaban en el corazón. A través de esta arteria de la muñeca llevamos un tubito, que es un catéter, y llegamos hasta la arteria, hasta la tubería que está obstruida, y como contaba Iñaki, pasamos un stent a través de la tubería obstruida, abrimos el stent y dejamos que vuelva a fluir la sangre. Y son esos fuegos artificiales, que se ven en la tele, que nosotros vemos ahí. En blanco y negro, ¿eh? Tampoco se crean que es una tele en color, no, es en blanco y negro. Pero joder, cómo mola volver a los 60. Entonces, este proceso que tuvo Iñaki, que tienen las personas que tienen un infarto, es que durante muchos años, principalmente por no haberse cuidado pronto o haberse empezado a cuidar pronto, se fue acumulando durante muchos años colesterol, esta grasa y esta inflamación en sus arterias del corazón y también en las arterias del cuello, de las piernas, porque esto afecta a todas las arterias. Y llegó un momento en el cual esta arteria del corazón, en ese día fue por algunos motivos que es difícil saber exactamente cuáles son, pues esta grasa que estaba acumulada en la pared de la arteria del corazón se rompió la bolsita que la recubre y puso en contacto la grasa con la sangre, y como no es soluble la grasa, se forma un coágulo y todo ahí cerrado. A mí algo me ha debido de quedar, porque mi mujer muchas veces me dice, tú estás tonto. O sea, que algo me ha debido de quedar, ¿eh? Porque digo cosas, no sé si a ustedes, sus mujeres, alguna vez le han dicho, tú estás tonto. Pues tampoco es lo normal, pero a mí sí me lo dice de vez en cuando la mía. Pero me voy a salir un momento del corazón, porque he leído. A veces tampoco se fíe usted, doctor, de los periodistas, ¿eh? Porque escriben cada cosa. No en mi caso, porque yo hablo, no escribo. ¿Puede venir como consecuencia de estas enfermedades el Alzheimer también? ¿Me he de preocupar? ¿Nos tenemos que preocupar? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Esto es algo que nosotros hemos sido uno de los grupos que hemos mostrado más evidencia en este sentido. No somos los únicos nuevamente, pero sí uno de los que más avanzados. Y de hecho hoy en día, y lo voy a explicar un poquito en detalle, conocemos que una de las principales causas de desarrollar Alzheimer, aparte de unas causas genéticas, es precisamente la enfermedad cardiovascular y la aterosclerosis. Es decir, no solamente tenemos que pensar en, bueno, me tengo que cuidar para no tener un infarto o un ictus, no, es que
este gran aumento de, o epidemia que llamamos de deterioro cognitivo, demencia y Alzheimer, que en muchas ocasiones es porque la población es mucho más longeva, pero también en la gran mayoría de los casos es porque ha habido un proceso de aterosclerosis durante muchos años que ha provocado que las personas acaben teniendo este deterioro cognitivo, este Alzheimer. Y de hecho nosotros hemos visto en uno de los estudios que hemos hecho, que ha sido muy rompedor, que ha dado la vuelta al mundo, hemos visto que gente joven, entre los 40 y los 50 años, hemos visto que los que tenían aterosclerosis ya, aunque era silente porque no tenía ningún síntoma, en diferentes arterias del cuerpo, ya hemos visto que tienen un metabolismo reducido en las zonas del cerebro en las cuales se desarrolla el Alzheimer mucho más tarde. Y esto lo hemos visto en gente que es muy activa, que trabaja muchos de ellos activamente en sus trabajos, diferentes trabajos, pero no tienen ningún síntoma. Y ya sabemos que estas personas, si no cambian sus hábitos de vida, en unos años no solamente puede que tenga un infarto, sino que también probablemente desarrollen Alzheimer o deterioro cognitivo. ¿Y cómo podemos tranquilizar al auditorio y a mí? Todo esto tiene su lado positivo, y es que todo esto sabemos que se puede prevenir. Sabemos que nunca es tarde para empezar a cuidarse, es decir, cuanto antes empiece la gente, incluso a los 20 años, a obviamente hacer ejercicio, no ser sedentario, tener unos hábitos de comida saludables, también que se tomen la tensión desde muy jóvenes, es muy importante, porque tener una tensión arterial ligeramente elevada durante muchos años de tu vida tiene un efecto muy dañino, que se hagan también analíticas para ver el colesterol y eventualmente pues que haya que hacer alguna intervención o de hábitos de vida o incluso farmacológica muy pronto en la vida. Es muy importante, y estamos hablando aquí de los hijos y los nietos de los que están aquí, es muy importante que desde jóvenes les transmitamos la necesidad de tener este cuidado cardiovascular. Y luego otro mensaje también muy importante que yo siempre hablo, y cuando hago algún bolo también con el doctor Fuster, que es un poco más mayor que nosotros, tampoco es importante saber que nunca es tarde también para empezar a cuidar la salud cardiovascular. Cualquier cambio que pueda haber de los que estoy comentando, de tensión arterial, hábitos de vida, etcétera, puede empezar a surtir efectos positivos tan pronto como 1 o 2 años después. Es decir, incluso aunque uno haya llevado una muy mala vida previamente, si empieza uno a cuidarse y a controlar estos factores que decimos, va a empezar a reducir cada vez más la probabilidad de tener una manifestación clínica de esta enfermedad, como decimos. Hay una cosa que yo, hasta que no me morí, no empecé a hacerlo, pero vas a las farmacias y ves en el 90% solo gente mayor tomándose la tensión. Tenemos que empezar a lanzar el mensaje a mis hijos, yo se la lanzo, a los nietos, que no pasa nada por ir a la farmacia y decirle a la farmacéutica de confianza, tómame la tensión, y no te va a mirar rara la farmacéutica o el farmacéutico porque tengas 25 años. La tensión es algo que, no, me tomo una Coca-Cola y me sube, no. O me baja, o me tomo un caldito y me... La tensión hay que estar siempre muy pendiente de ella, ¿verdad, doctor? La tensión, el colesterol, bueno, por supuesto no lo hemos comentado, pero merece la pena que lo hablemos, aunque todo el mundo creo que lo tiene claro. El tabaco es terrible para la salud cardiovascular. Creo que nadie tenemos duda que había que evitarlo en cualquier momento de la vida. Pero los otros factores de riesgo que llevamos que son modificables, porque otro factor de riesgo es la edad, pero todavía no podemos modificarla. Esto viene que en el DNI no nos dejan cambiarlo. Pero los otros dos factores de riesgo que se pueden modificar son la hipertensión o la tensión arterial y los niveles de colesterol. Esto unido también a los niveles de azúcar, con esos tres parámetros que podemos ver en una analítica y que nos podemos medir en la farmacia, como comenta Iñaki, podríamos ser capaces de prevenir hasta el 80% de las enfermedades cardiovasculares. Claro, ustedes estarán diciendo, vaya tarde que me están dando estos dos. Joder, vengo a pasar una tarde agradable aquí en Zamora, en el Paraninfo, Caja Rural, me ha montado una fiesta junto con Recoletas, estamos aquí los doctores y me están jorobando la fiesta, porque a mí lo que me apetece ahora a las 9 es ir a tomarme un vino y un pinchito de algo. Es verdad que lo que estamos haciendo es contándoles las cosas, pero no tengan ustedes miedo, No tengan miedo. Lo que tienen que ser es obedientes.
¿Y cómo se es obediente? Intentando cuidarse. ¿O no, doctor? Totalmente de acuerdo. No hay que tener miedo. No hay, efectivamente, no hay que tener miedo a morirse ni hay que tener miedo a vivir. Como dice mi mentor Valentín Fuster, que le nombro muchas veces, hay que morirse joven lo más tarde posible. Efectivamente. Y esto es lo que... Lo más... Qué bonita frase, hay que morirse joven lo más tarde posible. Doctor, si yo ahora le pido cuatro consejos, o cinco, cinco consejos que son, no si queréis cumplirlos, no, de obligado cumplimiento, ya seamos más jóvenes o menos jóvenes, ¿cuáles serían? Yo diría que sencillo, mensajes muy sencillos. Despacito que tengo que ir apuntando, doctor. Bueno. Uno. Si alguien fuma, hay que dejar de fumar. Esto es indudable. Fumar es muy, no. Muy fácil, fumar no. Fumar no. Hoy al salir no, porque a lo mejor es muy tarde, pero mañana a tomarse la tensión arterial. Tensión. Independientemente de usted, a tomarse la tensión arterial. Vale. A ver. ¿El último pitillo se lo pueden fumar al no, salir? No, el último pitillo fue antes de entrar. Ya fue antes de antes entrar. De entrar. Vale. Eso. Tercero. Tercero, hacerse una analítica para ver cómo están el azúcar y el colesterol y otras... Y luego, cuarto. Muy, muy importante, me has dicho cuatro, pues el cuarto... No, le he dicho cinco. Ah, cinco. Ahora aquí descansando. Cuarto. Caminar, hay que hacer ejercicio, hay que caminar. ¿Caminar qué significa? ¿Hacerte el Camino de Santiago o dar un paseíto por el centro de Zamora, que es muy bonito, con 3 kilómetros al día, a un ritmo normal, de paseo, es suficiente? Eso es un tema que podríamos estar mucho tiempo hablando y es excelente. Pues hablamos porque hay algunos, que a mí me dijo Pepe Zamorano y Borja Ibáñez, tienes que caminar más que tienes mucha barriga. Digo, no, lo que tengo es el pecho que se me ha caído. Pero tengo que caminar. Y joder, me puse tan a caminar que me salí de Madrid. De hecho... Y esto sí que estoy muy orgulloso y lloré, no se pueden ustedes imaginar cómo lloré el primer año que hice la San Silvestre. No corriendo, tampoco voy a andar aquí colgándome medallas. Salí un poquito antes, pero fui caminando, hice toda la San Silvestre y cuando crucé la línea de meta al año del infarto, lloraba como una magdalena, como el día de la madre, qué manera de llorar. Porque me emocionó tanto poder cruzar la línea de meta al ritmo que lo hice. Y claro, me decía Pepe Zamorano, bueno, que no es necesario que seas Martín Cid, ves tranquilito, date paseos, recorre Madrid, y eso es lo que hago. Por lo tanto, caminar, y nos queda el quinto. Eso, caminar, o sea, también para cuantificar, el paseíto por aquí por el medio de Zamora es más que suficiente, 150 minutos a la semana de actividad moderada, es decir, caminando rápido, 150 minutos a la semana, que es media hora, 5 días a la semana. Eso es más fácil, es que usted se pone 150 minutos y he visto a 3 o 4 que ya han sacado la calculadora. Joder, sea fácil, doctor, para que lo entienda mi suegra. Y luego muy fácil también, comer cosas con color. Es decir, tocino no, aunque sea de color blanco. El color blanco decir? Para el fútbol. ¿Qué quiere decir? ¿Con color? Cosas con color son frutas y verduras. Frutas. Y verduras. Eso es. Es decir, nos quedamos. ¿Qué? ¿Quién fuma de aquí? No os dé vergüenza. Que yo fumaba cuatro fumaba? Paquetes. ¿Quién fumaba antes de entrar? ¿Quién fumaba? El señor aquel la levantaba ahí la mano. Como... Que no me vean mucho. Pues ya no hay que fumar más. Punto número 6, hay que ser feliz. Ese es otro, perdón. Yo quiero que me diga si una persona con un perfil lipídico correcto en todos los niveles y posteriormente... por una cuestión de otra cosa, descubren 2 placas en las femorales. Estamos hablando de lo que es la arteriosclerosis. El perfil lipídico, perfecto. Claro.
me hace dos placas. Joder, acojonado. Bueno, me voy a Madrid. No sé si es compañera suya, Beatriz López Melgar. Se ha formado conmigo. Yo soy su director de tesis. Soy su director. Y me hizo un estudio de carga asteroesclerótica y lo primero que me mandó, que casi ningún médico prescribe, que está dentro de los niveles del colesterol, que es la APB y la LPA. Sorpresa, la LPA a 113, alta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se recomienda, teniendo todos los perfiles perfectos de todos los colesteroles bien, tanto triglicéridos incluidos, hay que recomendar estatina o no? Gracias. Bueno, la pregunta es, no me han hecho preguntas tan complicadas ni en congresos internacionales. Parece sencilla, pero tiene muchísima carga y es excepcional la pregunta. 3,2 en la derecha, milímetros, 4,3 en la izquierda. Carótidas nada y coronarias hace 11 años, un TAC nada hace 11 años, no sé ahora, he sido exfumador. Tengo otro problema, que es un bloqueo de rama izquierda que conoció usted al doctor que me trata en Madrid, que es Jesús María Almendral Garrote, que es una eminencia, y usted lo sabe. Sí. Es jefe del Gregorio Marañón. Exactamente. Y esa es mi pregunta. O sea, por ir por no extendernos mucho, la doctora Beatriz López Melgar es una de las personas que ha trabajado con nosotros durante muchos años, como le he dicho, y es excepcional. Ha tenido la suerte que le ha hecho esta ecografía tridimensional, ha visto todo el territorio. Lo primero que ha visto es algo que no hemos comentado porque es un poco técnico. Aunque la aterosclerosis afecta a todos los territorios, suele empezar a las arterias de las piernas, que son las femorales. Entonces está muy bien que solamente lo tengan las femorales, no en carótidas ni en el corazón. Y para ir al detalle concreto del colesterol perfecto, sin saber la analítica del LDL y demás, de la analítica, digamos, más habitual que se hace, no de la lipoproteína A y de las ApoB y demás, lo que hasta hace muy poquito tiempo pensamos que era un perfil lipídico perfecto, hoy en día sabemos que no lo es. Es decir, un LDL colesterol que hasta hace poco se consideraba que 150 era normal en prevención primaria, es decir, gente que no ha tenido nada, hoy en día sabemos que es una auténtica barbaridad. Cualquier LDL colesterol por encima de 50 se asocia ya con tener aterosclerosis, lo cual no quiere decir que todo el mundo tenga que estar tomándose medicación para bajar el colesterol hasta 50, eso lo podremos discutir en otro momento. La única especie que camina sobre la Tierra que tiene un colesterol por encima de 50 es el ser humano, por la dieta, etcétera. Entonces, a nivel general, basamos nuestra recomendación de tratamiento primero con hábitos de vida y dieta y luego con estatinas basados en el colesterol LDL. A nivel general, porque es, digamos, lo más eficiente a nivel poblacional. Pero es verdad que es mucho más complejo todo este sistema de lipoproteínas y demás, y hay otras partículas, o bien ApoB, que es una partícula dentro del LDL, o bien la lipoproteína A, que pese a tener un LDL colesterol normal, pueden estar alteradas y pueden asociarse a tener aterosclerosis. Pero nosotros en general, aunque también hacemos estudios muy detallados, exhaustivos y conocemos mucho de este campo, obviamente, pero a nivel más poblacional pensamos que es suficiente con guiar una intervención basados en el LDL, aunque es verdad que, por ejemplo, en su caso, teniendo una lipoproteína elevada, puede justificar tener aterosclerosis, aunque el colesterol sea normal, aunque no sean los niveles que eran normal. Ya que estamos hablando de la prevención cardiovascular, me gustaría saber si influye mucho en la forma de ser de la persona, si es temperamental, si es tranquila, o eso te sale porque te sale. La enfermedad, por ejemplo, un aneurisma, que la he vivido muy cerca, y por desgracia la persona no está en este plano ya, se ha marchado. Es lo que quería yo saber. Gracias. Influye mucho en la forma de ser de cómo es, si es temperamental, si es tranquila, si influye eso. Sin ninguna duda, la forma de ser, la personalidad y sobre todo el estrés y cómo se maneja el estrés influye en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Lo que pasa es que lo que es complicado saber es exactamente cómo se puede modificar esto para que esto no se asocie al desarrollo de la enfermedad. Muy probablemente, desafortunadamente, el aneurisma de aorta es una de las manifestaciones de la enfermedad que puede ser letal, como parece que fue este caso, y lo siento muchísimo. Muy probablemente hubiera algún factor adicional al solamente lo que es la personalidad. Es decir, per se únicamente una personalidad con mayor estrés o de cualquier otro tipo, única y exclusivamente es difícil que se asocie a la enfermedad cardiovascular.
pero si esto se asocia con otros factores de riesgo, sí que pueden magnificarlo. Yo no pasé lo que usted, pero bueno, también pasé lo mío. Acérquese el micro a la boca, en, por favor. En una Gracias. Revisión rutinaria de las que nos hacían en la empresa, me encontraron un problema cardíaco y, bueno, al final me tuvieron que operar y hacer... yo llevo una válvula, una prótesis mecánica, como dicen ustedes. Y bueno, después de la operación, la recuperación, cuando ya me dieron el alta, el doctor Pomar, que fue el que me operó, me dio unos consejos. Y sobre eso le quería preguntar. Uno de ellos era sobre la alimentación. Una de las cosas que me dijo que no tomara era sobre las verduras de hoja ancha. Acelgas, berza, lechugas, esa para usted. La otra para el señor Iñaki. También me dio más consejos. Uno de ellos era que no me alterara, que procurara no alterarme. Y entonces yo, como usted en el programa ese que trabaja, se alteran mucho, digo, si no tendrá usted miedo. Yo soy así, entonces es muy difícil que no me altere, pero le juro que cada vez que llego a mi casa por la noche, mi mujer no, pero mi suegra me regaña y me dice que no me tengo que poner así, que no me tengo que alterar. Pero hay cosas... como el señor, el temperamento, los nervios, bueno, pues somos así. Y lo de las verduras, que se lo diga el doctor. La pregunta es muy buena y me encanta que me haga esta pregunta porque hay gente que lo duda. En su caso particular, como le pusieron una válvula metálica, tiene que tomar anticoagulación, porque las válvulas metálicas pues se toma el Sintrón para evitar que se formen coágulos en estas prótesis que son metálicas. El Sintrón es un inhibidor de la vitamina K y las verduras alteran mucho la producción de vitamina K por el hígado. Es por ello que a los pacientes que toman Sintrón particularmente es a los que se les recomienda que no tomen este tipo de verduras porque pueden alterar los niveles de vitamina K y por lo tanto el nivel de anticoagulación puede fluctuar mucho y puede haber algún problema particular en la válvula, en la prótesis metálica. Pero es solamente para estos casos particulares. Es decir, en su caso, las verduras que afectan la vitamina K no debe tomarlas, como muy bien le recomendó su cardiólogo o su cirujano cardíaco, aunque en general toda esta alimentación, incluyendo estas verduras, sean buenas para la aterosclerosis. Pero esto es un caso particular por la medicación que está tomando por la válvula cardíaca. Buenas tardes. Os tengo que felicitar a los dos. Y quería preguntarle una cosa a cada uno. Primero al doctor Ibáñez. Eso que dijo de lo del PESA, que quería saber que qué síntomas tiene uno para saber si tiene lo de las letras esas en inglés. ¿Qué síntomas puede tener para saberlo? Y después a Iñaki quería preguntarle que después de que se recuperó, que si... ¿Tomó muchas carnes rojas o no tomaba carnes rojas? ¿O tomaba más frutas y verduras? En el hospital carne roja no. No, pero... No, después en casa. Me echaron rápido y yo tomo carne roja. Pero yo no soy un ejemplo a seguir. No tomo exceso de carne roja. Es verdad que a lo mejor ustedes me ven en redes sociales o en televisión, siempre con mis amigos de Discarlux, con la carne de restaurante en restaurante, pero mucho teatro. Tengo el pecho caído porque como, pero suelo cuidarme bastante. Y el PESA, doctor. ¿Qué síntomas son los que aparecen? Y muchas gracias. La pregunta es muy buena y la respuesta, desafortunadamente, y por eso es tan peligrosa esta enfermedad, no da ningún síntoma en las etapas iniciales. Es decir, más del 70% de los que estamos aquí tendremos placas en algún lado. Hemos escuchado que alguien ya las ha visto en las femorales, pero no da ningún síntoma en las fases iniciales. Entonces, lo mejor es, por ahora, controlarse estos factores que sabemos que producen esta aterosclerosis y nosotros, aunque no vamos a hablar hoy, pero otro día estaría encantado que hablásemos, vamos a empezar un programa muy ambicioso de investigación el año que viene, en el cual queremos llevar estas técnicas de imagen al mundo real. Queremos poner unos equipos de ecografía que puedan ver estas placas en las piernas o en las carótidas, en farmacias, gimnasios, supermercados, y vamos a hacer un proyecto súper ambicioso con el cual queremos cambiar la prevención primaria cardiovascular en el mundo. Pero bueno, hasta que llegue ese momento no lo podemos saber porque no da ningún síntoma y lo mejor es controlar estos factores para que en el caso de que hubiera enfermedad, aunque sea silente, que no progrese o que incluso desaparezca. Yo, ante todo, quería me informara un poco. Yo estoy preocupada por las neurismas de la aorta porque tenemos una en la familia. Entonces, hay miedo.
¿Qué me puede decir? El aneurisma de aorta puede ser aneurisma de aorta de la tripa, del aneurisma de aorta abdominal o del aneurisma ascendente. El de la aorta abdominal generalmente suele estar asociado principalmente al tabaquismo. Es decir, no suele haber mucha asociación familiar en que pueda haberla y principalmente asociada al tabaquismo. En principio, si ha habido algunos casos más familiares, simplemente haciendo una ecografía abdominal se podía identificar, y en el caso que la aorta sea normal tampoco hay que preocuparse ni hay que hacer tampoco ningún seguimiento, porque no es normal que aparezca un aneurisma en el caso de que sea una persona que no sea fumador y no tenga antecedentes importantes, como decía antes. Gracias. Una pregunta, porque va muy relacionada con lo de la señora. No es que sea contagioso el infarto, pero si un familiar anterior ha tenido, ¿es conveniente hacerse una revisión? ¿Un familiar, padre, madre, hermano? Es conveniente, más que hacerse una revisión, controlarse mucho más estrictamente los factores estos que estábamos hablando, porque es verdad que hay asociación familiar y hay cierto componente genético, eso sí que es conocido, pero también hemos demostrado en algunos estudios que gente incluso que tiene mucha carga genética porque tiene muchos familiares, en el caso de que haga una vida muy saludable y se controle estos factores modificables, se contrarresta totalmente todo este riesgo genético. Yo quería hacer dos preguntas. Yo tengo una válvula biológica y, como ha hablado lo de las verduras, a mí no me habían advertido. Quiero con esto preguntar, yo debo tener cuidado, porque sí que tomo Adiru, no tomo Sintrón, pero no me han advertido nunca. No, vale. No, es el Sintrón, porque vale, es un inhibidor de la vitamina K, un antagonista de la vitamina K. El Adiru no afecta. Sí. Las válvulas que se ponen en el corazón pueden ser o bien metálicas o bien biológicas, depende de la característica del paciente, si elige una u otra. Vale, pero en su caso, si solo antes Adiru, la verdura sin ningún problema, y el tocino con pan. ¿Y luego tiene usted otra pregunta más? Sí, sí, tenía dos. En mi familia era un poco relacionado con lo que decían. Somos 6 casos, mi abuela... Arrímese el micrófono, por favor. Perdón, 6 casos, mi abuela, mi madre y 4 primos, todos con un problema casi todos valvular. Yo he preguntado, a ver si esto, o sea, yo me lo pregunto, ¿qué podemos hacer? ¿Se puede prever? ¿Esto es hereditario, es genético? ¿Hay diferencia entre hereditario y genético? Gracias. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Gracias. Sin saber exactamente cuál es la valvulopatía es difícil hablar. Por ejemplo, la valvulopatía de estenosis aórtica por una aorta bicúspide sí que se sabe que hay asociación familiar. En este caso, ¿qué es lo que se puede hacer cuando hay mucha carga familiar? Pues es hacer un estudio de imagen en los familiares para ver si tienen esta patología valvular o no. Muchos de ellos con un estudio es suficiente, y en algunos otros se puede hacer incluso estudios cada cierto tiempo para ver si, incluso aunque haya una anomalía en la válvula, si esta es severa o no, porque hay muchas veces que aunque haya una anomalía en la válvula no hay que intervenir sobre ella. El señor Iñaki ha tenido un infarto. A mí me gustaría saber cómo prevenimos ese infarto. Prevenimos la enfermedad, pero de hecho los infartos siguen ocurriendo. ¿Cuál es el diagnóstico precoz para parar un infarto? Porque si no se para, la muerte de la persona puede suceder, muerte súbita por una fibrilación ventricular. Y entonces convendría saber si el Doppler de las carótidas, qué relación tiene con la lesión que origina el problema. Ese debe ser un estudio correlativo. Quería preguntarle al respecto, porque creo que el futuro lo usted está señalando hace un momento, con las técnicas de imagen. Efectivamente, estamos hablando de prevenir el proceso que acaba derivando un infarto muchos años después. Es decir, si podemos coger el proceso muy precozmente, evitaremos que esto acabe provocando un infarto. En cuanto a las personas que ya tienen este proceso en las coronarias, poder predecir quién va a desarrollar un infarto y quién no, eso es todavía mucho más complicado. Por eso lo que pensamos es que lo ideal es controlar los factores, especialmente las personas que tienen ya este proceso, y cuanto antes mejor. Y en cuanto a la correlación, sabemos hoy en día que es un proceso que afecta a todas las arterias, y la probabilidad de que las arterias coronarias estén afectadas cuando hay una arteria de la carótida o de la femoral afectada es mucho más alta que cuando no están afectadas las carótidas y las femorales, lo cual no quiere decir que siempre esté de forma severa en todos los territorios. Pero sí que hay una asociación, y una vez que vemos que alguien tiene una afectación de una arteria de las piernas o del cuello, sabemos que es una persona que ya tiene más riesgo porque ha desarrollado aterosclerosis, por lo menos en ese territorio. Gracias. A mi marido precisamente lo operaron de una válvula biológica y de un trozo de la aorta el día 20 de este mes, hace un año.
lo pasó mal. En principio estuvo con Adiro, pero ahora en principio estuvo con Sintrón, ahora está con Adiro. Y mi preocupación ¿es un problema resuelto o es un problema que puede sobrevenir otra vez? Muy buena pregunta. Le han puesto a él lo que llamamos una prótesis, un tubo valvulado, sí, es decir, un trozo de la aorta. Eso, le cambiaron la aorta ascendente con la válvula aórtica, que es la que está en la base, justo sí, donde sale el corazón. Y las válvulas que le han puesto una válvula biológica. Sí, orgánica, nos dijeron. Hoy en día cada vez son mejores estas válvulas que se ponen. La vida media aproximadamente de estas válvulas degenera más que las válvulas normal, nativas, digamos, de cualquier persona, pero son mínimo 20-30 años aproximadamente. Es decir, muy probablemente nunca le va a dar ningún problema, pero sí que es cierto que cada cierto tiempo hay que hacer un estudio de imagen para ver si se acelera y puede degenerar un poco esta válvula. Tengo una enfermedad autoinmune, de acuerdo. La pregunta te viene en parte porque has comentado el tema de controlar la tensión y controlar el colesterol, ¿de acuerdo? Esa enfermedad autoinmune ponen que es fibromialgia, pero es también afecta a lo que se llama la flora intestinal, etcétera, ¿vale? ¿Qué me supone? Que con tomolirica nolotil supone pues tensión alta muchas veces, colesterol, y aunque intento controlar, está como un poco descontrolado. ¿Eso supone un riesgo, en mi caso, de una posibilidad? Porque también tengo episodios de ansiedad bastante frecuentes en el caso de poder sufrir o posibilidades en un futuro de tener que controlarme de cara a tener un posible infarto o algo así. Hablar de casos particulares siempre es complicado, pero a nivel general es cierto que las enfermedades autoinmunes se asocian a tener un riesgo un poco más elevado de tener enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, es muy importante en este caso incluso hacer un control más estricto de los factores de riesgo. Además, puede haber alteraciones de la tensión arterial y del colesterol. En este caso sí que es muy importante intentar controlarlo de una forma, como decimos, agresiva, es decir, estar muy encima del tema para evitar que vaya a dar ningún problema en los muchísimos años que quedan por delante. Yo creo que haciendo un control estricto y sabiendo que hay que controlar muy bien la tensión, el colesterol, aunque haya una enfermedad autoinmune, se puede controlar perfectamente y que no vaya a dar ningún problema cardiovascular. No voy a hacer ninguna pregunta personal, sino una cosa que me parece interesante porque es de lo que se ha hablado aquí, que yo creo que la clave es la prevención, como bien se ha dicho, porque ustedes investigan mucho, muy bien, y luego curan a gente pues como Iñaki Cano, que eso está muy bien, desde luego. Pero la cuestión es la prevención. Decía Iñaki Cano que dijéramos a nuestros hijos, nietos y demás que se cuiden. Bueno, eso está muy bien, es muy teórico y desde luego el caso que se puede hacer yo lo veo escaso. A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Yo creo que tenemos una juventud bastante hedonista, es mi opinión, por supuesto. Pero hay que ser pesados, sí. Hay que insistir, aunque bueno, tenga que me dejes en paz. Sí. Pero la cuestión es que se tienen unos modos de vida y tal en que ciertos hábitos muy poco saludables están socialmente incluso bien vistos. Sabéis, por ejemplo, abuso o mal uso de la bebida y entre otros y tal. Entonces, hay que hacer llegar esos consejos, esa educación sanitaria, esa prevención primaria, que es la clave, a través de, seguramente, de ustedes que tienen cierta autoridad, a través de las autoridades sanitarias, desde el ministerio y demás. Y los consejos particulares yo, francamente, no los veo, aunque habrá de todo, claro. Entonces, los que tenéis autoridad, ¿cómo habría que hacer llegar estos mensajes reales a la gente? Porque la clave es esa. Bueno, esto es un tema absolutamente fundamental y no puedo estar más de acuerdo con usted. De hecho, en el programa este tan grande que les digo que vamos a empezar ahora mismo, precisamente para llegar a la población joven, estamos trabajando con psicólogos y algo que parece muy sorprendente, pero también estamos incorporando a lo que se llama ahora mismo los influencers. Porque sabemos que a lo mejor aquí hay mucho interés, pero la probabilidad de que esto en un auditorio donde estuviera lleno de gente de 20 años tuvieran interés, a lo mejor se hubieran levantado todos, aunque no nos hubieran dicho nada malo, pero se hubieran levantado. Y es cierto que hay que cambiar el modo de transmitir hacia ellos. Un científico, un cardiólogo y demás, podemos llegar a la población de cierta edad, de cierto ya conocimiento y madurez, pero a la gente joven hay que llegar de otra manera. No tenemos todavía la clave, pero estamos trabajando con gente que puede llegar a los jóvenes de una manera muy diferente. Tenemos gente que son famosos, que aparte de Iñaki, que también pueden llegar a la gente joven y están trabajando con nosotros para diseñar programas de cómo pueden llegar a través de las redes sociales y demás a los jóvenes para transmitir esta necesidad. ¿El vapeo es igual de perjudicial que el tabaco? La pregunta es si estos cigarrillos electrónicos son iguales. Un segundo. Sí.
Que muchísimas gracias por la conferencia, porque además de instructiva, ha sido muy amena. Gracias. Muchísimas gracias. El vapeo es igual que el tabaco de malo. Es decir, los cigarrillos electrónicos son dañinos y de hecho no se pueden recomendar. Es verdad que en el caso de que haya casos muy extremos pueden ayudar en el proceso de acabar dejando de fumar, pero sí que se sabe que están asociados a también desarrollar enfermedades cardiovasculares. Es decir, no son beneficiosos, tienen sus riesgos, aunque hay veces que se puede utilizar en este tránsito dejar de fumar. Bueno, pues les tiene que quedar claro una cosa. No fumar. Luego no me echen a mí la culpa, échensela al doctor. No fumar. Revisarse la tensión. Hacerse analítica. Caminar. Que Zamora es muy bonito y sus alrededores también. Pero no se vayan hasta Valladolid caminando, que luego les duelen los pies. Y sobre todo, ser muy felices. Lo que hemos pretendido el doctor y yo es informarles de la prevención, de las consecuencias, y si alguno se ha quedado con ganas de que le cuente mi vida, estoy a su entera disposición para contársela un poquito más. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iñaki. Muchísimas gracias, Borja. La verdad que ha sido maravilloso teneros aquí en Zamora y yo pido para ellos realmente un fuerte aplauso porque ha sido magnífico. Por supuesto, una vez más, el agradecimiento a Recoletas, al Grupo Recoletas por esta semana de Recoletas, estas jornadas de Recoletas. También a la Escuela de Enfermería, que tenemos hoy aquí a su directora, que antes se me pasó nombrarla. Gracias también por estar así siempre con nosotros, la Escuela de Enfermería de Zamora. Y simplemente para terminar, decirles que estamos preparando para el mes de mayo en Infocultura una cosa muy especial. Son 50 años de la Peña Flamenca de Zamora y tendrán información, así que hasta lo próximo. Muchas gracias, insistimos, gracias por venir y ustedes son la razón de estar aquí. Gracias por todo. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.